Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Ay, ay, ay. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado, porque está la cosa que arde. Al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el Monte de Piedad. Hay unas colas de 3 cuadras, las ingratas, y no falta papanatas que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar. De repicosas, enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su comal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Ay, ay, ay. La burocracia va a las 2 a la cantina. Todos los cohetes siempre empiezan a las 2. Los potentados salen ya con su chachina. Pa' Cuernavaca, pa' Palo Alto, qué sé yo. Toda la tarde pa'l café se van los vagos. Otros al póker, al billar o al dominó. Ahí el desfalco va iniciando sus estragos. Y la familia, muy bien, gracias, no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote, o ahí te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar. Van a los caldos a eso de la madrugada, los que por suerte se escaparon de la vía. Su coñac, señor. ¿Se le ofrece algo más al señor? No, gracias. Puede retirarte. Héctor. Señor. Sácame de una duda. ¿Cómo son las cosas allá afuera? No entiendo. ¿A qué se refiere el señor? Me refiero a cómo se vive allá afuera. ¿Cómo vive la gente de esta ciudad? De milagro, señor. Eso no me dice nada, Héctor. Sea más explícito. Si el señor fuera más preciso en su pregunta. ¿Cuánto tiempo llevo en la política? Todo el tiempo, señor. Usted nació en la política. No. Me refiero trabajando. Pues, desde que regresó de la universidad en Inglaterra, creo yo. Sí. ¿Y sabes cuántas veces he entrado a un banco a cambiar un cheque? No lo sé, señor. Nunca. ¿Sabes cuántas veces he comprado un boleto para ir al cine? Jamás. ¿O cuántas veces he entrado a un supermercado? Nunca. Tampoco he hecho eso. ¿O cuántas veces he llevado a mis hijos al parque o al estadio de fútbol a ver un partido? Jamás. Le recuerdo al señor que detesta el fútbol. No, ese no es el punto. Entonces no entiendo el motivo de su queja. El señor siempre lo ha tenido todo. Exactamente. Ese es el punto. ¿Sí? Yo siempre lo he tenido todo. Menos el contacto con la sociedad a la que pertenezco. Le recuerdo al señor que el círculo de sus amistades pertenece a lo más selecto de nuestra sociedad. No se trata de mis amistades. Se trata de esa gente, de ese pueblo, de esa sociedad a la que se supone que yo debo servir. No los conozco.
Nunca he estado en contacto con ellos. No sé sus problemas. No sé sus carencias. No sé nada de ellos. Me he pasado 20 años encerrado en una mansión o detrás de un escritorio esperando o recibiendo a los que se atreven a pedirme una audiencia. ¿Tú crees que eso es justo? Depende de lo que el señor llame justicia. Sí. En este momento estoy esperando una llamada telefónica. Muy importante para mí. Y esa llamada puede cambiar mi vida. Y si cambia mi vida, también puede cambiar la vida de 20 millones de seres humanos que habitan esta ciudad. ¿No exagera el señor un poquitín? Contesta. ¿Residencia de la familia Mondragón? Sí está. ¿Quién le llama? Un segundo, enseguida lo comunico. De la presidencia, señor. ¿Diga? Sí, por supuesto, espero. No te vayas. Sí, a sus órdenes, señor presidente. Bien, muchísimas gracias. ¿Cómo está la familia, señor? Me alegro. ¿En qué puedo servirle, señor? Estoy a sus órdenes. Sí. Bueno, señor, realmente no tengo palabras con que agradecer su confianza. Le aseguro que pondré mi mayor esfuerzo en esa tarea. Sí, señor presidente. Como usted diga. Le estoy muy agradecido. Sí, señor. ¿El lunes? Bien, que pase usted un buen fin de semana. Gracias. Acaba de nombrarme nuevo regente de la ciudad. El aviso oficial lo dará después. No exageraba el señor entonces. Mis más sinceras felicitaciones, señor. Otro escalón más en su carrera política. Sí, otro escalón más o el tropezón definitivo. No comprendo. ¿Cómo voy a gobernarlo si no los conozco? El señor siempre ha sabido salir adelante. Te juro que por primera vez en mi vida no sé qué hacer. Podría recibir el puesto y correr a los empleados del regente pasado y empezar a gobernar con mis amigos, llamarles y gobernar con los ojos vendados. O aprovechar el tiempo. El tiempo que me queda para conocer la ciudad. Conocer sus habitantes, sus problemas, lo que sea. Conocer a esa gente que voy a gobernar. Difícil decisión, señor. Sí. Difícil decisión. ¿Cuándo se supone que regresa la señora de su viaje? El lunes por la tarde, señor. Y sus hijos no regresarán hasta dentro de 3 semanas del campamento de verano a donde los envió. Perfecto. ¿Perfecto por qué, señor? Porque así podré moverme con toda libertad estos 2 días. ¿Quiere decir que en verdad el señor va a salir a la calle y mezclarse con esa gente? Sí, así es. Pero, señor, por favor, piénselo bien. Usted no sabe lo que hay allá afuera. Dile a la guardia que descanse 2 días, que se presente el lunes temprano, a las 6 de la mañana. Toma, guarda esto y consígueme una chamarra. No discutas. Consígueme una chamarra.
creo que aquí está bien, pero recuerden, no estoy para nadie. Salí a descansar el fin de semana. Bueno, nos vemos el lunes temprano. Pero, señor, piénselo bien. Ya lo pensé bien. Dios se apiade de su alma. Yo creo que se le están aflojando las tuercas del cerebro al jefe. Tú cállate, no estás para hacer comentarios, estás para manejar, vamos. ¡Ay, qué humor! Qué bonitos animales, ¿verdad? Sí. Hoy. Buenos días. Buenos días, patrón. ¿Me da uno, por favor? ¿Cómo va el negocio? Pues hay más o menos jalando. ¿A cómo son? 800 pesos parejo, patrón. ¿800 pesos? Sí, patrón. ¿800 pesos? Pero si solo es un pedazo de harina con agua. ¿Es usted inspector o qué? No, yo soy solo su amigo. Ah, pues yo como cuate le voy a hablar también. Todo nos ha subido. Y el agua ya se fue para arriba. Todo nos sube. Ahora deje de eso. Si le dijera que hasta donde estamos parados, pago derecho de piso. No, y eso no es nada. Las fugas. Que viene la patrulla, que viene el vigilante. No, y este carro da para todos, hombre. Inclusive hasta para el mantenimiento del mismo, ¿cómo la ve? No sabía que daba para tantos. Está barato, entonces deme uno, por favor. No, pues este se lo voy a dar entero porque no tengo cegueta. Y este vale 1,600. No, y ahora ya le eché chile, ahora ya se lo lleva, no tiene remedio. Le ponemos su salecita, ahora mire usted, su limoncito, ¿eh? Uh-huh. Así está bien. Ande usted. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Un chicharrón? No, unas papas. Ah, papas. Son 800. ¿Qué tiene? ¡Traiga esto! Amigo, espere, espere. Yo lo ¡usted vi. No se meta! ¿Cómo? ¡Policía! ¡Por favor! ¡Viejo cobarde! Discúlpeme, señora. Diga. ¿Cada cuándo pasan los camiones por aquí? Pues la mera verdad, cada vez que quieren. Cuando quieren, pues no pasan. ¿Cómo? Mándeme. ¿Quiere decir que se pasan así de frente?
pues ni modo que se vayan de lado, joven. No, 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 no. Me refiero a que debe haber alguna razón por la cual no tomen pasaje. Pues mire usted, desde que salen de la terminal ya vienen bien llenos. Y luego que traen mucha prisa. La tercera es que los desgraciados no quieren subir pasaje. Y como van jugando carreras, imagínese usted. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y por qué no se queja? ¿Con quién? ¿Usted cree que me van a hacer caso? ¡Ay! Bueno, según tengo entendido, todas las empresas paraestatales tienen un departamento de quejas y los empleados están obligados a hacerle caso al público. ¡Ay, qué chistoso es usted, hombre! Se ve que no es usted de aquí, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo no soy de aquí. ¡Ah, ya decía yo! Ya decía yo que no era usted de aquí. Porque... ¿Y por qué le parece que soy de otro lado? Porque se le ve en la cara que no es usted de aquí. Ah, sí. Por eso no sabe los problemas que tenemos aquí en la capital. Por eso no sabe las broncas que aquí nos aventamos. Sí, sí, tiene razón. ¿Sabe, yo quería ir al centro? Ah, al centro. Va usted a la Alameda. Exacto, sí. Pues le falló, hombre. ¿Cómo? Pues estaba usted aquí tomando un camión equivocado. ¿Este no es? No, este va para el sur, para Miscuac. Ah, caray. Mire. Ahí en aquella esquina, ahí sí. Pasan los camiones y lo dejan donde usted va. Bien, gracias. Pero... ¿Qué le dije? ¡No paran! Bueno, buenos días. ¿Cuáles buenos días? Serán buenas tardes. ¿Cómo va la chamba? ¿Qué le importa? Oye, no seas agresivo. ¿Qué es tira o qué? ¿Tira? Sí, tira. No se haga. Pitufo, Javier, policía. No, yo no soy policía. Pues tiene facha de Judas. ¿Eh? ¿Así se visten los agentes? Algunos. ¿Y cómo te llamas? Esteban, pero los de mi paloma me dicen el silbato. Esteban. Dime una cosa, Esteban. ¿Por qué te dedicas a esto de echar fuego por la boca? Pues por gusto. ¿Qué, no ve que de esto vivo? Por gusto. ¿No te das cuenta que esto es peligroso para tu salud? No tragar es más peligroso, ¿no cree? Bueno, pero hay otros trabajos. ¿Cómo cuáles? A ver, dígame. Por ejemplo, ese, vendiendo libros. ¡El patrón! ¡Hágame la buena! ¿Qué, no ve que están amafiados? A ver. ¿Cómo es eso de que están amafiados? Sí, mire. Que es que nos inventaron esa chamba para que tengamos un trabajo decente. Nosotros, los que echamos lumbre, o los malabaristas. ¿O no es cierto? Sí. Bueno, pero la mera neta es esta. Los que no le mochan al distribuidor de los libritos, pues no chambean. Y si uno repela, pues no le surten. Que es que los libritos son gratis, pero lo que cobran es la bolsota de plástico. Ah, entiendo. Creo que por primera vez empiezo a entender. Chale, ¿y a todo esto? ¿De dónde es usted? ¿Eh? Ah, no soy de aquí. Yo soy de otro lado. Ah, ya sé. Está perdido, ¿verdad? Por ahí hubiera empezado. Sí, supongo. ¿Y a dónde quiere ir? No sé, a la Alameda o a un cine. Pero tengo ahí media hora tratando de subirme a un camión y no he podido. ¡Ah, no sea magia! Ahorita yo le enseño. Pero rápido, ¿eh? Porque time is money. Bueno, apúrele, vámonos. ¡Y ahí viene, córrale! ¡Tu negocio! ¡Oh, vámonos!
¡Llámele, carnal! ¡Carnal! ¿Tú vas, jefe? Gracias, Esteban. ¡Ay, nos vidrios, jefe! ¡Ay, te lo encargo! Aquí tiene. No, Nen, no hay cambio. ¿Cuánto es? Son 100 pesos, échelos ahí. Es que no traigo. Pues hay que le cambien. Permítame. Discúlpeme, señora, ¿no me puede cambiar? Gracias. ¿Eh? Órale, no se haga, si no se baja en la esquina. Pero... gracias. Échelos ahí. Aquí están. Qué calor hace, ¿verdad? ¿Viaja usted seguido en camión? Bonita tarde, ¿verdad? ¿La cola para los boletos? No, es para las tortillas. No, yo se lo decía en buena forma. Es que yo llegué primero. Pues como quiera pasamos los dos. Es que bronca. Claro, tiene razón. ¿Ya cómo son los boletos? ¿Al cine? Uh-huh. Un 2000. ¿2000 pesos? 2000 varos. Vaya, ¿es barato? ¿No es barato? Hijo, barato. Quiero venir con mi mujer, con mi abuelita y con mis hijos al cine. Tengo que chambear 2 días. Barato. 2000 pesos es poco para un espectáculo como una película. No, pues sí, para usted que se ve que gana buena feria está bien, pero uno que tiene que talonear todo el día con fe, pues no está tan bien que digamos. Bueno, tienes razón según el salario mínimo, pero no sé cuánto sea el salario mínimo. Y no ha ido al teatro, ¿verdad? No. No, ahí sí está bien, para que vea. Ah, sí está bien el teatro. ¿Cuánto cobra? Ahí le bajan los calzones sin quitarle los pantalones. ¿En verdad? Pues, ¿cuánto cuesta? Desde 20,000 hasta 40,000, hasta 60,000 pesos un boleto, joven. Ah, caray. ¿Eh? Sí, está caro. Y eso en la taquilla, ¿eh? ¿Cómo en la taquilla? Pues ahí es donde se compran los boletos, naturalmente. Es que lo tenía castigado. Estaba usted en la correccional, andaba de vacaciones, ¿o qué, joven? ¿Por qué que no se compran los boletos en la taquilla? ¿Cómo en la taquilla? El otro día fue a Los Toros a las 7 de la mañana. Para comprar boletos en la taquilla, ¿no? Llego y le digo, señorita, ¿me da un boleto de 12,000 pesos? Ya no hay, joven. Están agotados. ¿A las 7 de la mañana? A las 7. La corrida empieza a las 4, joven. Y a 2 pasos de la taquilla estaba con unos boletos. Aquí está el de primera fila, a 50,000, llévelos. Pues no, que no había. ¿A 50,000? A 50,000 los de 12,000. Ah, caray. Pues la reventa. No, está mal. Los de la taquilla están de acuerdo con los de la reventa. Al único que friegan es a uno, que es el público, joven. Tiene razón, hay que hacer algo. Pues claro que tengo razón. Sí, hay que hacer algo, esto no se puede quedar así. Claro que hay que hacer algo. Sí, hay que denunciarlo. Deme uno, por favor. 10,000 pesos, no hay cambio. ¿Cómo que no hay cambio? Si ustedes tienen la obligación de tener moneda fraccionaria. ¡No hay cambio! Si es de 10. ¡Se agotaron las localidades!
mala suerte. ¿Cómo que se agotaron las localidades? ¿Qué hago, mi joven? ¿Por qué tan triste? Nada, que no tienen cambio de 10,000 pesos, es el colmo, y que se agotaron las localidades. ¿Ya compras el billete? De 10,000. A ver, deje ver. Sí, claro. No, si es bueno. ¿De dónde sacar? Mire, joven, es que en reventa cuestan un quinzón, pero usted cuánto se lo voy a dejar en 10. Está buena la película y nos vemos. Óyeme. ¿Así está bien? Sí, así está bien. Gracias. Gracias. ¿Me da una bolsa de palomitas, por favor? Claro que sí. Aquí tiene. ¿Cuánto le debo? 1,500. ¿1,500 por una bolsita de palomitas? ¿1,500? ¿Está usted sordito o qué? Pero eso es un robo, si el boleto de entrada cuesta 2,000 pesos. Ese no es mi problema. No me diga que los pistaches cuestan 5,000. No, no, no. Los pistaches cuestan 7,000. ¿7,000 pesos? Así es. Pero esto es increíble. ¿Con quién se queja uno aquí? Ah, con quien usted quiera, menos conmigo, ¿eh? Vaya, vaya a quejarse con el gerente del Cine si usted quiere. Y ármele su tanguito. Claro que voy a armar mi tanguito. ¿A poco cree que no puedo? ¡Tenga! ¡Viejo payaso! Perdóneme, ¿dónde puedo localizar al gerente de aquí? ¿Para qué lo quiere ver? Quiero poner una queja. Ah, no, no está. Salió. ¿Y tardará mucho? Sabe, dijo que iba al cine. ¿Cómo al cine? Sí. ¿Que no se supone que debe estar aquí en este cine? No, esta ya la tiene muy vista. Bueno, eso dijo, voy al cine. A lo mejor está aquí al lado, en la cantina, echándose unas frías. Pues aquí lo espero. Bueno, ¿qué? ¿Es usted inspector o qué? Bueno. Ya nos mochamos desde antier, compañero. ¿Nos mochamos? Sí, nos mochamos. Lo de los boletos. Los que no echamos en el cajón para venderlos otra vez, como quedamos. Ah, sí, claro, claro, como quedamos. ¿O qué? ¿No se acuerda que quedamos mitad y mitad? ¿O ya nos va a subir la cuota? No, no, seguimos en lo mismo. Qué bien. ¿Y cuántos boletos no rompes para volverlos a revender? Pues la mitad. ¿O qué? ¿Ya se van a echar para atrás del arreglo que hicimos, lo que arreglamos? No, 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 no. Seguimos con el pacto. Sí. ¿Y el productor de la película ya sabe de esto? No, 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 no. Si el productor se entera que nos avanzamos la mitad de las entradas, hasta usted sale bailando. No, nos echa la justicia encima. Ah, claro, es verdad. Pues, si hasta parece usted nuevo. Bueno, sí, en realidad lo soy. Ah, pues póngase abusado para que le entre al aro luego, luego y sepa dónde está la movida y el qué de qué, ¿eh? Le prometo que me voy a poner muy abusado. Se lo prometo. Ándele. ¿Por qué no se va a ver la película? ¡Está buena! Tienes razón. Sí, doctor. No sabe cómo se lo agradecemos. Claro que sí, aquí lo esperamos. Ahora. Perdón. Ya le dije perdón. ¡Germán! ¿Está ocupado ese asiento? No. Con permiso. Discúlpeme, por favor. Perdón. Oiga, están buenas las películas mexicanas, ¿eh?
Pásele, guaraches. Ay, guaraches, ¿cuánto va a llevar? Pásele, güero. Guarache de flor de calabaza para el despegue. ¿Cuántos va a llevar? A ver, mija, límpiale ahí. ¿De qué va a querer sus guarachitos, joven? Pásele, hombre, siéntese, siéntese, ahí está libre. ¿Quiere más usted? Buenas noches. ¿De qué le vamos a servir, mi güero? A ver, si tiene uno de jamón o de queso. ¿Cómo de jamón? Si no son tortas, él lo dice, son guaraches. Ah. Bueno, entonces, ¿de papa no tiene? ¿Papa? Pues aquí su santidad no viene, hombre. Hay de honguito, chicharrón, picadillo, flor de calabaza para el despegue. Esta se la recomiendo, es muy buena, ¿eh, mi güero? ¿Para el despegue? Simón. Está bien. ¿Cómo no? Deme dos de esos, por favor. ¡Órale, órale, ándale! ¡Oye, Bob! Por este dejó mi compa Gilberto. Madre, me da uno de... ¡Sí! Oiga. ¿Qué onda, compadre? Mírala, mírala. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Por qué no tiene precios en el menú? Ah, pues es por el pacto. ¿El pacto? Sí, porque según el SACPO, la pedrada. ¿Y qué pasó, mi charrito negro? Compadre, aquí está el medio kilo de jamón que me encargó. Oiga, yo creo que a usted lo he visto en alguna parte. Su carne es conocida. Ah, pues será porque voy a comprar mis muebles acá dos. De melamina ponderosa. Era cinco de papa. Gracias. Oiga, qué abuso en los cines, ¿eh? Acabo de ver esa película y están dando hasta comerciales y luego hacen intermedios para que salga uno a la dulcería a comprar esas porquerías. ¿Siempre es así? Pues cómprelos afuera. Límpiale ahí, hombre. ¿Sale? Gracias. Allá hay salsa roja y verde. No, así está bien. En menos tiempo y con menos gastos. Imagínese. ¿Me facilita los cubiertos? Ya, solo que sean de pelos. ¿Perdón? Aquí con las manos, mi güero. Con las manos. A la italiana. Hay que tenerle. Qué simpático. No le atina, ¿verdad? Para con los ojos cerrados, ¿verdad? Lo felicito, tiene usted muy buen carácter. ¿Sí? Veo que le gusta mucho su negocio y que atiende con mucha alegría a su clientela. ¿Eh? ¿Por qué? No, nada. Se ve que usted es muy simpático y le gusta mucho su negocio y lo felicito. Bueno, ¿qué es? ¿O qué? ¿Para qué le gusté? Perdón. No, no, no. Yo no he dicho nada de eso. No, no, órale, ya subo. Está en un lanzado, hijo. ¿Qué traes? Discúlpeme, usted lo ha tomado por otro lado. Mi intención no ha sido esa. ¿Qué te mandó el Richard? ¿Perdón? Pues cuántos días, ¿cómo? Discúlpeme, pero no entiendo nada de lo que me está diciendo. No te hagas, tienes cara de macizo. ¿Macizo? Le juro que no estoy entendiendo nada de lo que dice. Ya me marconé. ¿Cuánto le debo? ¿Cuántos fueron? Dos. ¿Dos? Mil y mil, dos mil y mil, tres mil. ¡Cinco mil! ¿Cinco mil por dos tortillas? ¿Cómo que tortillas? Son guaraches, joven. Ya, además de flor de calabaza, la vamos a traer desde la Jusco en la mañana tempranito. Oh, hombre, ¿y con el frío que está haciendo? Está bien, aquí tiene, lo felicito. Ah, gracias por la propina, joven. ¡Pásele! ¡Pásele! Bueno, buenas noches. ¿Qué le pasa, amigo? Por poco me lleva. Ah, ¿no quiere que lo lleve? No, digo que por poco me atropella. Hay que estar abusado, es vía rápida. ¿A dónde quiere que lo lleve? A Bucareli, ahí donde está el caballito. ¿Al caballito? ¿A cuál caballito? Porque el caballito que estaba ahí ya lo cambiaron. ¿Ya lo cambiaron? Ya. Bueno, pues por allá, por Bucareli, por donde estaba el caballito antes. Pues ándale, súbase. No, por dentro, por dentro. Ándele, ahí, ahí. No, no más que mire, una patadita. Híjole. Es que hay que tener maña.
No, mire, yo creo que lo que hay que tener es otro carro, ¿no? Joven. ¿Qué? ¿Podría ir un poquito más despacio, por favor? ¿A quién le lleva prisa? No, en realidad ninguna. Ese lo hubiera dicho desde antes. ¿Y a qué parte de Bucareli lo llevo? Bueno, yo le había dicho Bucareli por decirle algún lugar, nada más, pero en realidad no tengo ningún lugar específico a dónde ir. Estoy de turista y, no sé, me gustaría conocer México de noche. Las cayó en las mejores manos. El mejor guía de turistas de todo Tenochtitlan, aquí está. Claro que por una pequeña cantidad, lo puedo llevar a conocer México de noche. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Y a cuánto ascendería esa módica cantidad? Bueno, pues depende de lo que traiga. ¿Trae usted dólares o moneda nacional? No, moneda nacional. Ah, moneda nacional, entonces le costaría 100 mil pesos todo el tiempo. ¿100 mil pesos por llevarme a conocer México de noche? México de noche. Uy, le juro que no se va a arrepentir. Esta noche va a ser inolvidable, la mejor noche. Porque conmigo, mala noche no. Está bien, acepto pagarle los 100 mil pesos y usted me lleva donde quiera. Quedo en sus manos. Claro que sí, le aseguro que no se va a arrepentir. Eso espero. ¿Qué le parece, galán? De acuerdo. De modo que esta es la plaza de Garibaldi. Esta es la plaza del mariachi. ¿De Garibaldi? La plaza más mexicana. Está bonita, se ve que la gente se divierte. Algo. Bueno, ¿y aquí qué hay que hacer? ¿Cómo que aquí qué? Aquí apenas vamos a empezar. ¿A qué? Pues a divertirnos. ¿Qué, no quiere conocer México? Sí. Pues pásele, galán. ¡No se la va a acabar! ¡Adiós, mi calabazo! ¿Qué pasó? ¿Cuál vamos a cantar? ¿Qué mariachi quiere? ¿Qué pasó, mi calabazo? ¿Cuál te vamos a cantar? Ya, sáquese, pásele, pásele. Mire, por aquí. Pásele. ¡A ver, calabazo! ¡Al rato, el mariachi! ¿Qué? ¿Vamos no, a entrar aquí? No, aquí está lo bueno. ¡Qué sensación! ¿Qué tal? Está esto, qué ambientazo. Bueno, ¿y aquí qué? ¿Cómo se llama? Este es el mero Tlaquepaque. Va a ver cómo nos vamos a divertir. Mire, ahí hay mesa. ¡Ese, Gulliver! Siéntese. Hola, calabazo. ¿Qué pasó, mi Gulli? Mira, un amigo. Mucho gusto, soy Gulliver. ¿Qué tal? Mucho gusto. Calabazo, ¿qué les voy a servir? ¿Qué quiere tomar? ¿Yo? Una copa de esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo que una copa? Una botella de tequisquiapa. ¡Una de tequisquiapa! ¡Con limón! ¡Ah, ah, ah! Oye, a ti te conoce aquí todo mundo. ¿Qué sí, tal? Pero ¿por qué pediste una botella? No creo que nos la vayamos a acabar. ¿Cómo que no la vamos a acabar? Yo soy chupador profesional. Y usted veo que no canta mal las rancheras. Además, pues... olvídese, póngase a gusto. Deje las preocupaciones en la calle. La noche es joven todavía. A ver. ¡Apúrate, gigante! ¡Toques, toques, toques! ¿Quién quiere sus toques? ¡Salud! 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 ¡Toques, toques, toques! ¡Joven, toques para la señorita! Ya ve cómo se tenía cara. Ita, ita, saludcita. ¡Ay! ¿Qué se les ofrece, jóvenes? Nada, nada. Toques. Toques. Yo voy calabazo. ¿Qué pasó, mi mocho? Unos toques. Me vas a quemar aquí delante del señor. ¡Toques! ¡Toques! ¡Listos! A ver, galán, agarre ahí. ¿Toques? Oh, ahorita va a sentir bonito. ¿Para qué? ¿Qué haces? Usted agarre, es bueno para la circulación. Dale, pero despacito. Ajá.
despacito. ¿Más? No, no, espérate, despacito. ¿Qué es esto? No, no. ¿Más? Despacito. No, no, espérate. Espérate, no. No, 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 ya, espérate, ¿qué? ¿Qué es esto? Ahora tú, calabazo. ¿Cómo que no aguanté nada? Despacito. Ajá. Venga, venga. Despacito. ¿Cómo no voy a aguantar? Se siente el rey. ¡Ay, tu madre! ¡Suéltale! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¿Ya viste? ¡Ay! ¡Qué duro es eso! ¡Ay! No aguanta nada, calabazo. ¿Cómo que no aguanta nada, calabazo? A ver, cállate con tu cuerno. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para la... Ahora, pues, tenga. Gracias. Nos vemos. Buenos vídeos. Toques. ¿Me saludas, Armida? Toques, toques. Toques, Armida toques. Armida es su mamá. ¿Así? Toques. Qué feo se siente. No, estire afloje, estire afloje, estire afloje. Eso. Sí. Oye, Megalán, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde vienes o qué? Bueno, yo soy... Bueno, soy de allá, del norte del país. Ah, ¿de Querétaro? No, de más allá, de... ¿De dónde? De Chihuahua. Ándale, chihuahueño. Sí. Oye, dicen que allá está la cosa redura del pan. ¿Del pan? ¿Del bolillo? No, hombre, del partido del pan. Dicen que están fuertes, que la están ganando de todas, todas. Ah, sí, sí está fuerte el pan, hay algo de eso. Pues sí, y no me vas a decir que tú le vas al PRI. ¿Y por qué no? ¿Qué hay de malo en irle a ese partido? No, de malo no, pero hay que ir pensando en otra cosa, hijo. Pues yo no le veo nada malo en apoyar al partido oficial, ¿o sí? No, pero mejor vamos a seguir tomando, que es a lo que venimos a divertirnos. Porque si nos ponemos a hablar de política y religión... Creo que tiene pero entonces, ¿qué? Mejor seguimos de chupamaros. Aquí está. Salud. Salud. Órale, ¿para qué le haces gestos al tequila? No, si no le hago un gesto al tequila. ¿Entonces qué? Esa limón de la copa pasada hasta ahorita me está haciendo efecto. Ay. ¿Qué hay en Xochimilco? Yo tuve amores con una indita de mis amores. Ella me decía, ay, yo le contestaba, ay. ¿Allá qué? ¿Allá y qué? ¿Y allá en Xochimilco qué? No, no, así no va. ¿Cómo va? Este. Ahí en Toluca había una cosa. ¡Ay, ay! En Toluca es chorizo, galán. Y no es albur, ¿eh? Decentemente. Bueno, ya. Aquí la pachanga terminó. No, ¿cómo que ya terminó? O sea, apenas vamos empezando, galán. No, no, de veras. Ahorita lo vamos a llevar, ¿ah? Donde ruge el sapo guajolotero. ¿A dónde? Sígame. No, espérate. Venga. No. Dime, ¿a dónde me vas a llevar? No. Lo voy a llevar con las... ¿Quiere dormir bonito? ¿Quiere dormir agradable? Pues vamos con las... ¿O no? Vale, pues vamos. Ok. Vamos. Agárrese. No, si voy bien yo. ¿Qué hay en Xochimilco? Pásale, galán, pásale. Míralo, es Martínez, es un cuate mío. A ver, aquí ya llegamos. ¿Qué cosa es esto? ¿Aquí las tortas? ¿Las tortas? Ajá. Pues si no traigo hambre. ¡Tortas! Ah, pásale, galán, a ver que nos vamos a divertir. Tenga cuidado. Mira que hay mesa, agárrela, macícela. Qué raro, siempre está lleno esto, siéntese. Espérate, no veo nada. Es que ya no está dentro. ¿Qué tal, eh? ¿No está de peluche? A ver qué buena onda vamos a agarrar aquí, galán. ¿Qué pasó, mi calabazo? ¿Cómo están? Bien, mi chivis, ¿y tú? Mira. ¿Qué les vamos a servir? Ahora una botella de fundador. Claro que sí, mi rey. Comienza a amanecer. Y estoy despierto. Buscándote en mi habitación. Se me fue el sueño, hurgando en los bolsillos de mi fantasía, mintiéndole a mi corazón, ella eres mía. Para colmo
¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Leonor. Leonor, qué bonito nombre. No, pronuncia bien Leonor. Leonor, como un león con honor. Leonor. Leonor, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Ricardo. ¡Ay, Ricardo, corazón de león! Y deberás eres un león para la cama, ¿eh? Pues eso dice. ¡Ay, qué penoso! Oye, ¿no se les antoja nada de comer? ¿Comer tú? ¿Comer? Oye, no, yo no. ¿No quisieras unas pellizcaditas de chorizo? No tengo hambre, de veras, a mí no me gusta el chorizo. Claro, luego lo repites. Sí, eso es de mala educación, ¿verdad? Es cierto. Sí, ¿por qué? Sí. No, nomás decía yo. Estás muy guapa. ¿De veras te parezco guapa? ¿Verdad sí. que no estoy tan peor? No, hombre, el otro día que creen que salgo a la calle y que me confunden con la doña. ¿Con María Félix? No, la del mole, doña María. Ella también es artista. Doña Hola. Ay, hola, mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh? ¿Te parece bien haberme dejado todo el tiempo parada en esquina? Eres un desgraciado. Se me descompuso el carro. Órale, no apunte que no va a haber abono. Órale, pues, ¿qué onda? Mira, vete a hablar por teléfono, ahorita te alcanzo, ¿sí? Vas a ver, esta me la pagas. ¿Me la pagas? ¿Qué ya me va a cobrar? Oye, papito, ¿entonces qué? ¿Qué vas a disparar, eh? Lo que quieras, tú ordenas, tú mandas. ¿En serio? ¿Tú eres el efectivo? Oh, por supuesto que sí. Oye, tú, ¿qué te parece si pedimos champán? ¡Órale! ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quieren champán? ¿Cómo no? Traiga champán de la viuda de Clicquot. Está bien. ¿Eh? ¿No? No, champán, chambrulé. ¿Por qué? ¿Que no te gusta la viuda? Ay, no. Luego son unas broncas con esas viejas. Ay, ¿cuál? No, hombre, champanje. Bueno, ¿cuál quieres? ¡Chambrulé! Señorita, una botella de champán chambrulé bien fría, por favor. ¡Chambrulé! ¡Chambrulé! Oh, reste ici avec moi, ni me quitte pas parce que yo t'aime. ¡Ambrasio! ¡Híjole! ¿C'est moi? ¿Qué? ¡Qué padre! ¡Habla el inglés! ¿Tu vaso? Oh, ¿cómo el inglés? No, hombre, estás... Amanecer, y estoy despierto. Bueno, ¿qué? Vámonos a bailar, ¿no? No, pero antes ir a bailar, galán. No es que sea ventajoso ni abusivo, pero no me podía adelantar mi sueldito antes de que lo vayan a bajar por ahí. ¿Qué pasó, Calabazo? ¿Estás desconfiando de mí? No, de usted, no. Está bien. Lo que pasa es que ya conozco a mis ojos. Ahí está. ¿Y mi IVA? No, ¿cómo el IVA? Ay, ¿qué te pasa? Ni nosotros cobramos el IVA. ¿De veras no cobran el IVA ustedes? No, lo devolvemos al final al cliente. Estamos con el pacto de solidaridad. Ah, claro. Hay que hacerlo por ellas, por nosotros. Ahora vamos a bailar parejo. Oye, mi hermano, no metas la mano ahí. Oye. Ay, te lo dije, hermano, no metas la mano ahí, no metas la mano. Ay, te lo dije, Luis, no metas la mano ahí, no metas la mano. No me hiciste caso y metiste el brazo, los pies, la cabeza, el flan con crema y el corazón. Estás enamorado y ya no hay remedio, caíste en la trampa eterna del amor. Ay, te lo dije, hermano, no metas la mano ahí, no metas la mano. Y es que cuando el amor te pica no hay quien escape al mal de amor. Va comiendo el sentimiento y haces un nido en el corazón. Cuando el amor te pica es peor que si la misma se adueña de tu vida y no hay más salida que amor o amor. Ay, te lo dije, hermano, no metas la mano ahí, no metas la mano. Si me diste el alma, la fe y la esperanza, la vida no sueño si no hay remedio, así es el amor. Otra vez, te lo dije, no metas la mano. Ay, te lo dije, hermano, no metas la mano.
Oiga, joven. Diga. ¿No vio salir una muchacha rubia de un vestido azul con escotes y un vestido cortito? Sí, se fue hace rato. Estaba conmigo en el 5, pero salió y me robó. ¿Bueno, y a mí qué? ¿Cómo y qué? Pues usted no la vio salir. ¿Por qué las dejan salir solas si vienen acompañadas? Bueno, aquí puede salir el que quiera. ¿Y qué? ¿No tienen control o qué? No, no hay ningún control. ¿Ya desocupó el cuarto? Pues entonces deme mi llave. ¿Y ahora qué hago? Me dejó sin un quinto. ¿Cómo es posible? ¿Bueno qué? Sí, usted es de Pénjamo. ¿De dónde? Pénjamo. De Pénjamo. Sí, sí, de Pénjamo. Sí, sí, es de Pénjamo. Caballero. Ah, buenas noches. ¿Qué haciendo? Nada, caminando, voy a mi casa. Ah, ¿va a su casa? Sí, con permiso, buenas noches. Humo. Perdón. Ya nos vemos y rateros no sabemos, date la vuelta. No, espere. ¡Que se dé la vuelta! Están ustedes confundidos, yo no soy... ¡Date la vuelta! Yo no soy ningún delincuente. Escúcheme, esto es un abuso, no tiene por qué tratarme así. Yo no he hecho nada. ¡Suéltenme! ¡Esto es un abuso! ¡Yo voy a mi casa! ¡Adentro! ¡Espéreme! ¡Patrulla, ándele! ¡Ándele! ¡Órale! ¡Ustedes no saben con quién se están metiendo! ¡La ley es la ley! ¡Ándele! ¡Es increíble! ¡Ándele! Oye, ya me dio hambre. Vamos a echarnos un taco. Voy otra vez y acabamos de cenar. Ay, ¿qué? ¿No me puede volver a dar hambre? Híjole, lo que tienes de chaparro tienes de dragón. ¿Sabes qué? Mejor vamos a entregarlo de una vez a este. No, que nos acompañe. Total, que se quede un rato guardado ahí en la cajuela. Al fin y al cabo, que le van a dar sabadazo. Híjole, es que no cabe, que no ves que traemos la llanta de refacción. ¿Y qué tal si se ahoga? Tenemos que irlo a tirar hasta allá. Vamos a gastar más gasolina. Está bueno, mano. ¡Cálele! ¡Camínele! ¡Ándele, camine! ¡Ya voy, camine, ándele! ¡Cálele! ¡Suélteme, no me trate así! ¡Deje que no se resista, ándele! ¡Cálele! ¡Ya, váyase! ¿Cómo es posible? ¡Ya! Mi jefe, aquí le traemos un detenido. Por vago y escandaloso. ¡Miente! ¡Que se calle! ¡No es cierto! ¡Cómo no! ¡Yo estaba caminando! ¡Que me hagan una prueba! ¡Se ataca, huele! ¡Órale, que se calle, sí, se estaba metiendo! ¡Ándale, vete! ¡Te voy a dar padito! ¡Ándale! ¡Justicia, no puede ser! ¡Órale, juegue! ¡Vamos a seguirle! ¡Ándale! ¡Ya! ¡No me está quitando el tiempo! ¡Tiene por qué tratar así! ¡Ándale! ¡Ándale, jálele! ¡Hablar de la Constitución! ¡Sí, cómo no! ¡Ándale, ya! ¡Ándale, ya, ya! ¿Iguales? ¿Ya has oído hablar de la ley de Herodes? ¡Órale, ya! ¡Vete, tú te la enseño! ¡Ya, ándale! ¡Ándale! ¡Tengo derecho a hacer una llamada telefónica! ¡Si no es usted! ¡Órale, métete! Es mi derecho hacer una llamada telefónica. Sí, ahí está, en el buró. Ya parió la leona. Thank you.
sobró alguno. ¿Un qué? Un cigarrito. Es la primera vez que cae usted aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? Muy fácil. Está usted muy... muy... apenado. Le preocupa más el que dirán que cuando saldré. ¿Por qué cree usted que me preocupa más mi imagen que mi situación? Pues es un sexto sentido, digamos. En mi trabajo se conocen muchas gentes. Gentes diferentes, fáciles de clasificar. ¿Y cómo me califica usted? Pues, ¿es usted el tipo de ejecutivo? Tiene dos hijos. Mujer que lo quiere mucho. El círculo de sus amistades es muy cerrado. Su problema económico lo tiene usted resuelto para todos los días de su vida. Es usted un hombre de empuje, pero prudente. Hasta me atrevería a decir que trabaja usted en la política. Es que es increíble. Es que lo adivinó todo. No soy adivino. Lo que pasa es que me gusta leer los periódicos. ¿Entonces usted sabe quién soy yo? Ah, claro, don Ricardo. No se preocupe. Su secreto está muy bien guardado conmigo. Gracias. Pero dígame, ¿qué hace un hombre de su posición en un lugar como este? Eso mismo me pregunto yo. De seguro que no le dijo a los policías de quién se trataba. Por supuesto que no. No, ni siquiera me dieron tiempo para hacerlo. Quisiera ver sus caras cuando se enteren. Yo también, pero creo que ahora no es el momento. ¿Y por qué no? Porque pensándolo bien, creo que esta es una magnífica oportunidad para darme cuenta de lo que le sucede a un ciudadano común y corriente cuando es aprehendido por la policía. Uy, don Ricardo. No creo que le guste lo que va a averiguar. Me voy a correr ese riesgo. ¿Y a ese qué le pasó? Pues fue una fiesta. Pero cuando salió agarró su coche y se fue manejando. Pero estaba lloviendo. Se le atravesó un pelado, frenó. No, se le derrapó el carro y se lo llevó. Desde que lo trajeron no ha parado de llorar. Pobre muchacho. ¿Y ese? ¿Ese otro? ¿Él? No, ese no le he preguntado. ¿Por qué? No, dicen que son 7 años de mala suerte. Perdone, joven. Discúlpeme. ¿Me permite hacerle una pregunta? ¿A usted le permitieron que lo atendiera el Ministerio Público? ¿Atender? No. Ni que fuera lonchería, oiga. No, pues fíjese que... la verdad es que a mí me agarraron en una redada. Y, mire, de repente llegaron los tiras, ¿no? Todas corrimos tendidas como las bandidas, ¿no? Y de repente que se me rompe el tacón. Me apañaron. Qué lata, ¿verdad? Y además, ¿y a usted qué? No, nada. Gracias. ¿Y a usted por qué lo trajeron? Pues, según ellos, por vagar. Y escandalizar en la vía pública. Eso dijeron.
Le aseguro que iba usted caminando para su casa y solo. ¿Sí? ¿Y usted cómo lo supo? Así son estos cuijos. Mire, con decirle que se van a las calles oscuras, agarran al primero que pasa. Y lo pasan a la báscula. Y si viene frío, entonces por eso, por escandalizar al bote. ¿Conoce usted bien a la policía, eh? Pues es mi trabajo, conocerlos bien. ¿Y todos son así? No, no. Hay muchos que son muy buenos servidores públicos. ¿Sí? Sí. Pues yo no vi a ninguno. No, sí los hay. Lo que pasa es que los otros, los mendigos, son los que... Con decirle que a los rateros les dan miedo salir de noche. Bueno, y aquí mi reloj traigo. ¿A qué hora le dejan hablar a uno por teléfono? No, aquí nunca. Hasta que llegue al reclusorio. Pero eso es totalmente ilegal. Ellos tienen la obligación de dejarlo hablar a uno. Ah, esa es la vida real, don Ricardo. Acostúmbrese. No puedo creerlo. No pueden enviar a nadie al reclusorio sin antes haber hecho su declaración y haber levantado su acta ante el Ministerio Público. Hoy es sábado. Mañana es domingo. Los domingos no trabajan los ministerios. Y, pues, el lunes apenas están abriendo el libro nuevo. Nos mandan a todos al reclusorio el lunes por la mañana. Y estando allá, pues cada uno se mueve como puede para salir. Eso que me dice es absurdo. Es totalmente ilegal. Es el clásico sabadazo. Bueno, ¿y qué? ¿Siquiera dan aquí algo de comer? Ah, no, eso sí. Al rato nos traen un café con leche y un bolillo que sabe. Estamos arruinados. Esto es increíble. Esto no puede ser. Yo tengo que salir de aquí. El lunes tengo una cita muy importante. El lunes por la mañana apenas va a estar llegando al reclusorio, hombre. Así que hágase a la idea. Tranquilícese. Es que eso no puede ser. Es que no puede ser. Yo tengo que salir de aquí. Tengo una cita muy importante. ¿Se van a quedar esperándolo? No. 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 Es que si mis enemigos se enteran, podrían aprovechar esto en contra mía. Debe haber alguna manera de salir. No, no hay ninguna. Acomódense. Ándele. ¡Ricardo! ¡Ricardo! A ver, ¿quién de ustedes es un tal Ricardo? ¿Eh? Yo soy Ricardo. Ah, ¿eres tú? ¿Entonces estaba el teléfono en el buró? ¡Órale, para afuera! ¿Yo? ¿O qué? ¿No quieres salir? Es que me dijeron que hasta el lunes... Ah, sí, voy. ¡Ándale, ya no llores! Estaba yo en la casa. Calma, calma, tranquilo. Cuénteme, cuénteme, ¿qué pasó? Y corrieron a avisarme. ¡Ya, ya, ya! Dios. Encierren a este. ¡No, hombre, yo por qué! ¡No, hombre, yo por qué, si el por qué! ¡Cornudo, ándele, jálele! ¡Sí, yo no! Firme aquí, por favor, señor. No entiendo nada. Me dijeron que ustedes los domingos no dejan salir a... Ya pagaron su fianza, pase a retirarse. Ándele. ¡Calabazo! Ya, vámonos de aquí. ¿Verdad que ya está libre? Ya, ya se puede ir. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Es como que venir a sacarlo, ¿qué otra? Pero, ¿y cómo supiste que estaba yo aquí? Uy, el dueño del hotel donde fuiste a parar me dijo que te había levantado una patrulla. Localicé delegación
Y aquí estoy. Pero ¿cómo? Si lo que se supone que me hicieron a mí fue un sabadazo. Pero para los que debemos transar, de tranza a tranza, estás afuera, estás transado, ¿qué más quieres? No entiendo, ¿con qué dinero? Con lo que me pagaste. Ya que te sacaron la lana, vámonos a desayunar. ¿A poco no tiene hambre? ¿A poco no le gruyen las tripas de hambre que le dicen, quiero comer? Sí, sí tengo hambre. Bueno, ¿y cómo fue que te enteraste que yo me llamaba Ricardo? Ah, pues lo vi anoche cuando le dijiste a las muchachas en el cabaret. Ricardito por aquí, Ricardito por allá. Pero no dije mi apellido. No, para nada, nada más Ricardo. ¿Sabes una cosa? Calabazo, no lo vas a creer, pero tú eres la primera persona que hace algo realmente por mí. Sin pedir nada. No, no, momentito. Usted me debe 100,000 pesos, galán. No se haga. Yo nomás se los presté para salir del atorón. Se siente regacho estar en la cárcel. Por supuesto que te los voy a pagar. ¿Y eres así con todos tus clientes? No, pues a según. ¡Dos pancitas, que se acaben! ¿Qué pasó con las pancitas? ¿Cuántas? De dos pancitas. Con callo y libro. ¿Con callo? No, usted la va a probar. Bueno, pero no me has contestado, dime, ¿eres así con todos tus clientes? No, pues a según. Pásale por acá, pásale por acá. Pues a según, galán, pero como usted me cayó a toda. Dije, no, pues qué impresión se va a llevar mi galán de la ciudad. Y sobre todo de su vida de turista. Ojalá todo el mundo pensara como tú. No, jeteó ni el botellón, ¿verdad? ¿Qué, qué? Jeteó. ¿Jeteó? ¿Qué es eso? Jeteó. Ah, jetear y dormir. ¿Quién es el otro? Pásalo. No, no pude. Traté de hacerlo, pero el sol estaba demasiado frío y esos desgraciados no dan ni cobijas. Eso sí. Pase las cucharas que ahí están. Gracias, galán. Agarra la suya. Limosis también hay ahí, mire. Oiga, después de la pancita, si quiere lo llevo a su hotel por el equipaje. ¿A mi hotel? Sí. Bueno, no, lo que pasa es que en realidad no... No me he registrado todavía en ningún hotel. ¿Ah, no? No. ¿Y el equipaje dónde quedó? Ah, sí, el equipaje. Se quedó en el aeropuerto. Parece que se extravió, pero ya lo reclamé. Me lo van a buscar y me lo van a entregar mañana. He oído varios de esos que viajan en el avión y siempre le pasa lo mismo. Pues si quieren le invito a mi casa que se eche un coyotito y después lo llevo a donde quiera. ¿Un coyo qué? Coyotito es como jetear. Trachar oreja. Dormir. Jetear, coyotito, planchar oreja y dormir es lo mismo. Bueno, pues ¿qué idioma habla? Coyote. Échale limón. Dime una cosa. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? ¿En verdad me estás invitando a tu casa? ¿A Wilson? No es mucho, pero es mi residencia personal. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hago qué, gala? Eso me... Me paseas, me das tu amistad, me sacas de la cárcel y ahora hasta me invitas a tu casa. ¿Será porque? Por si algún día me llega a pasar lo mismo que a usted, pues ya tengo alguien que me ayude. ¿Sabes? Creo que eres uno de los mejores hombres que he conocido, en serio. Bueno, ya bájale y póngale la pancita que se le va a enfriar. Y échale limón para que se le vaya el SIDA. ¿El SIDA? Es puercoamericano. Pásele, galán, pásele. Con cuidadito. Ya llegamos a su humilde mansión. Pásele, pásele. Abusados, chavos. ¿Para qué le meten el pie? ¡Qué barbaridad! ¿Pero cómo puede esta calle? ¿Y esta calle así sin pavimentar? Pues así es. ¿Y eso qué cosa es? ¿Son unos tubos? Sí, ya sé que son unos tubos, pero se está saliendo el agua. Está rota la tubería. Hay que reportar eso. Sí. ¿Y desde cuándo está así? Ah, desde el temblor. Ah, sí. Fue terrible lo del temblor, pero es peligroso para caminar, hay que reportar. No, estuvieron unos hombres aquí a trabajar. Ah, qué bien. Pero después se los tuvieron que llevar para escombrar la ciudad.
Luego que ya no había hombres para trabajar, y luego que ya no había presupuesto. Y así nos han dicho todo el tiempo. Ahora ya no nos dicen nada, ya ni nos pelan. No, pero hay que insistir porque eso es peligroso. ¿Re peligroso? No, y esto así en la noche. No, en la noche, olvídese, galán. Y en la noche cuando ve una cama acelerada, de repente se oye que Juanito, el carpintero, mole dos costillas, que el albañil descalabrado, pues claro, como llegan atrás no ven el hoyo y mole. No, y cuando llueve, galán, se inunda todo esto gacho. Hace 9 años se ahogaron dos niños ahí. ¿9 años? 9 años. Pues no me estás diciendo que fue desde el temblor. Sí, del 57, cuando se cayó el ángel. ¿Cuándo se cayó el ángel? ¿Desde el 57? 31 años. Sí, por eso se inunda. Bueno, ¿qué? ¿Va a aceptar mi humilde invitación o qué? Gracias. Sí, hombre. Sí, sí. Le va a querer una dormidita. Cuidado con los hoyos, cuidado con la mermelada. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está esto? ¡Pásele su cartón! ¡Pásele, galán! Jamás pensé que hubiera un lugar así. ¡Qué barbaridad! ¿Y hay otras colonias aquí cerca que estén en las mismas condiciones? No, si todos estamos retamulados. Nos prometen agua y drenaje, pero nunca pasa nada. Promesa, si nunca pasa nada. Y no crean que esta era la colonia de paracaidistas. No, esto antes era un pueblo. Se llamaba San Juan de los Remedios. Se sembraba alfalfa, forrajes, ya sabe. Lo que pasa es que empezó a crecer la ciudad y se tragó al pueblo. Ahora es colonia. Esto es inconcebible. Pero eso es imposible. Si aquí a 3 calles hay un centro comercial con todos los servicios, ¿cómo es posible que no hayan extendido los servicios a estas colonias? No, pues hasta ahí llega nada más la tubería y los postes. Dicen que si queremos que logremos el servicio, tenemos que hacer una cooperacha entre todos para que lo logremos. Ya sabe, la clásica mordida. No, te juro que no sabía nada, pero ya me empiezo a enterar. Esperen aquí, galán, deje ver si está visible, porque qué tal si le agarran en aguas. Oye, venga, vengo con... ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? El niño ha estado muy malo y no se le ha quitado la calentura en toda la noche. ¿Ya lo metiste al agua fría? 2 veces y no se le quita. ¿Y qué? Pues hay que hacer algo. ¿Y qué? Llevarlo al doctor. Pues qué espero, ponerte las chanclas, agarra al niño, vámonos. Ay, perdón, Alan, pero tengo que llevar al niño al hospital, está ardiendo en calentura. No, por mí no te preocupes, primero atiende a tu hijo. Si quieres yo te acompaño. ¿La neta? Claro, apúrate. Ándele, venga, agárrelo, amasíselo, vámonos, ándele. Ah, mira, él es, bueno, sí, ella mucho es, gusto, señora. Bueno, después le explico, explíquese, ya la vámonos. Por la lateral es mejor, así llegamos al hospital de Bolón. Sí, creo que sí. Señora, creo que es mejor que lo descubra un poco para que se refresque. Sí, señor, gracias. Me lleva, cuando menos lo necesita uno, aparece. ¿Qué pasó? No más esto me faltaba. Deténgase ahí, por favor. Ay, oficial, es que traigo a mi niño enfermo. Está ardiendo en calentura. Lo tengo que llevar al hospital. Los documentos, por favor. Bueno, que no oye lo que le estoy diciendo. Que mi hijo se está muriendo. ¡Tengo que llevarlo al seguro de inmediato! Sí, sus documentos, por favor. ¿Qué le estoy diciendo, la neta? Mi hijo está muy enfermo. ¿No me cree? Oficial, el señor está diciendo la verdad. La criatura que traemos tiene muchísima calentura. Puede darle meningitis. Tenemos que llevarlo a un hospital. ¿Y usted quién es? Soy un amigo de la familia. ¿Sí? La señora es la esposa del señor. Muy bien. Yo los escoltaré. ¡Ay, gracias! Gracias. Ya ve, galán. Vámonos. No todos son ojeras de perros.
Por acá. Gracias, oficial. Nada, señor. Ándale. Sí. Ándale. ¡Ay, ay! Ahí está. Señorita, necesito que atiendan a mi hijo. Está muy enfermo. Cálmese. Tome su ficha y fórmese, por favor. ¿Pero cómo tome su ficha? ¿Quiere ver cómo viene? ¡Parece plancha caliente! Veré qué puedo hacer. Siéntense, por favor. Oiga, está muriendo. No entiendo nada. ¿Por qué no los atiende? Hay que sacar ficha porque es por turno aquí. ¿Pero que este no es el departamento de emergencias? ¡Explícale tú! Señorita, este es el departamento de emergencias. ¿O no lo ve usted así? Ay, señor, a mí no me reclame. Al fondo le dan las fichas. ¿Pero cómo no le voy a reclamar? El siguiente, por favor. Pero es que... Cálmese. Todo va a salir bien, tranquila. Espérenme aquí, ahora vengo. Señorita, traemos una criatura... Traemos una criatura de meses con temperatura muy alta y no la quieren atender en emergencia. Pues ya le di su ficha. Fórmese. Pero es que es urgente que lo atienda el doctor. ¿No ve que le puede dar meningitis? Ah, pues ¿qué es usted, doctor? No, no soy... Entonces, ¿cómo sabe que al niño le puede dar meningitis? Además, no me moleste. ¿Qué, no ve que estoy ocupada? Ya le dije, fórmese. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Lo mismo que a ustedes. Esta gente es inconsciente totalmente. Que hay que tomar una ficha y formarse. Espérenme aquí, no se muevan. ¿Qué vas a hacer? Espérenme aquí, obedece. Ay, Dios mío. Si lo alivias, te prometo ya no chupar. Listo, calabazo, vámonos. ¿Pero dónde vamos? A un hospital privado. Ándale, muévete. ¿Cómo no hay tiempo. ¿Hospital privado? Si yo no tengo dinero para pagar eso. Eso no te preocupes, es asunto mío. Ven, dame las llaves. Yo manejo. ¿Tú manejas? Ándale, vámonos. En verdad, Galán, ¿dónde nos llevas? A un hospital privado. Bueno, está bien, pero bájale. Parece pecera. Aquí es calabazo. Tranquilo, tranquilo. Démelo. Señorita, atiéndala. Aquí es calabazo. Tranquilo, tranquilo. Démelo. Señorita, atiéndala. ¿Qué le van a hacer a mi hijo? No se preocupe. El doctor les avisará en cuanto sea posible. Todo va a salir bien. ¡El elevador! ¡Se va! ¡Se va! ¡Deprisa! ¡Ay, apúrese, doctor! ¡Rápido! ¿Qué le van a hacer? No se preocupen. En mejores manos no puede quedar su hijo. Tranquila. Todo va a salir bien. Cálmese. Gracias. No, hombre. ¿Ya verá? Gracias. Y eso dijo. ¿En serio? Increíble. ¿Y tú quién eres, Galán? ¿Yo? Tu amigo. Simplemente tu amigo. Aparte de eso, Galán. Tú eres picudo, ¿verdad? No. Además, no eres turista. Eres de aquí. ¿Por qué nos ayudas, eh? Porque tú me ayudaste a mí. Pero no es lo mismo lo que yo he hecho por ti, no se compara a lo que tú... Para mí vale más tu ayuda, calabazo. Porque yo tengo la forma de ayudar a cualquier gente en cualquier momento en una circunstancia como esta. Sin embargo, tú gastaste mucho dinero en sacarme de la cárcel. ¿A un desconocido? Eso vale mucho más, así que ahora estamos a mano. No, ¿cómo crees? Siempre estaré en deuda contigo. La vida de mi hijo vale más que cualquier dinero. No, no digas eso. Ya verás que todo va a salir bien. Ricardo, sentados, por favor. ¿Qué pasó? ¿Cómo viste al niño? Ya está mejor, le está bajando la fiebre, pero me gustaría que se quedara 24 horas para checarlo.
Ay, gracias, virgencita. Ya ve cómo todo salió bien. Te agradezco muchísimo tu atención. ¿Te pido un favor más? Lo que quieras. ¿No quieres ver que les den un cuarto con una cama extra y que los atiendan como es debido? Desde luego, no te preocupes, Lick. Te lo agradezco mucho. ¿Lo oíste, viejo? El niño está bien, se puso bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué, eres licenciado? Sí, ¿qué tiene algo de malo eso? Depende para quién trabajes. Bueno, tomen su café que ya nos vamos. Sí, gracias. ¿Ah, es café? Sí. Ya está bien, señora. Nada más siga mis instrucciones, por favor. Gracias, doctor. De nada, muchas de gracias. Nada. Ricardo, está servido. ¿Listo? El niño está completamente sano. No sabes cómo te lo agradezco. No tienes que agradecer. Y gusto saludarte, ¿eh? Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Se ve que es bueno, ¿verdad? El doctor. Es magnífico. Y es mejor amigo. Uy, usted tiene muy buenos amigos, galán. Sí, afortunadamente. ¿Y qué vive por aquí cerca? No muy cerca, en las Lomas. Uy, ¿en las Lomas? Pues ahí es más mejor. Más mejor. Calabazo, quiero proponerte algo. ¿Qué? ¿Quieres trabajar para mí? ¿Y haciendo qué o qué de qué? ¿Como secretario particular? ¿Así como gato de lujo? ¿No? Más o menos. No, no, no. Un secretario particular atendería mi agenda particular, mi agenda social, mis compromisos de trabajo, en fin. Ah, ya, como nana. Como nana. Bueno, más o menos. ¿Y qué? ¿Aceptas? Pues cómo no voy a aceptar, pero ya cómo va a ser la pachocha. ¿La paga? Uh-huh. Bueno, ¿qué te parecen? 100,000 pesos. Para empezar. ¿100,000 pesos al mes? No, diarios. 100,000 pesos diarios más servicio social, seguro de vida, una casa nueva y un automóvil para tu mujer. Ah, me estás cotorreando, ¿qué? Pues, ¿quién eres? No, no te estoy cotorreando. A partir de mañana seré el nuevo regente de la ciudad. ¿Y el que está qué? Pues dejará de estar. Así nomás le dan aire y ya nos vemos. Sí. ¿Y ya? ¿Y qué, aceptas? ¿Y la neta va a ser el regente? La neta. Híjole. ¿De qué te ríes? Pues como que de qué me río. Fíjate, me voy de con el regente, lo saco del bote. Y todavía me trato con él como si fuera mi cuaderno de raya. Pues, ¿qué te parece? Y me vas a seguir tuteando porque vamos a seguir siendo amigos. ¿Amigos? Y para toda la vida, galán. ¿Cómo? ¿A un almuerzo? No, el galán, digo, perdón, el señor regente no puede asistir porque anda en una gira de trabajo. ¿Y cuál es el menú? Uy, ravioli. No, mira, fíjate, si no llevan pancita, olvídalo. Si llevan pancita, que lleven muchos limones. Sí, ¿y para qué quiere tanto limón? No vaya a ser puerco americano. Ándele, ¿eh? Y si llevan pasita, fíjate que lleven bastantes limones, porque al señor regente le encanta el limón. Por aquella de prevenir las cosas, ¿sí? Hoy no va a ser imposible. ¿Qué tal si lo dejamos para mañana? ¿Y qué tal si lo dejamos para mañana? ¿Cómo no? Hasta luego. ¿Y con quién hablabas? Con el secretario de la No Se Supo. Con Asupo. Con Asupo. ¿Cuándo vas a aprender a hablar bien? No toda la gente puede entender tu léxico, tu manera de hablar. Pues les va a costar mucho trabajo. ¿A quién? A ellos. ¿Y a ellos por qué? Si el que tiene que aprender eres tú. Porque sin mí no pueden conseguir ninguna cita con usted. Y si no aprenden mi léxico, van a estar haciendo pura antesala. No tienes remedio. Llegamos al sitio que usted me indicó. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Me permite hacerle una pregunta? Sí, señor. Dígame, ¿usted utiliza con frecuencia los camiones de esta línea? Sí, diario. ¿Me podría informar cómo ve usted el servicio? Pues la verdad ha mejorado bastante. Los choferes son atentos, los camiones están limpios, pasan cada 5 o 10 minutos. Así debe ser. Le agradezco mucho. Por nada.
De verdad, les agradezco mucho. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Ocurre algo? No, señor, al contrario. Se me descompuso mi coche y los señores muy amablemente me trajeron a mi casa. Estamos para servirle, señor. Es nuestro deber. Me alegro. Muchas gracias. Pásele, señor. ¿Me da dos boletos para esta función? ¡Rosa salvaje! Gracias. Dame un billete grande. ¿Un billete grande? Pues todos son iguales. Dame uno de 50 mil. ¿De 50? Mil. Pues ¿qué vale tanto esto? No, es para ver si tiene cambio. Aquí tiene. Gracias. Aquí tiene, señor, que disfrute. ¿Ves? Todo marcha bien. Oiga, galán, ¿por qué no vamos el domingo a los toros con nuestras mujeres? Sí, va a haber sí, un corredón señorita. De aquellos. Armilla, Mañoño. ¿Y ya tienes boletos? No, pero mañana mandamos el borrego por ellos. ¿El borrego? ¿Y quién es el borrego? El chofer. Ah, de fe. Va a la taquilla, se los venden rápido y nos vamos. ¿Sí? Bueno, si todavía encuentra buenos lugares, vamos. Cuando menos va a haber de sol. ¿Sí? Bueno, pues... No hay barrera, pero vamos arriba, donde queman los macizos. ¿Los macizos? ¿Quiénes son los macizos? Los que están fuertes, de acá. Ándale, vamos a ver la película. ¿Dos lugares? Sí. Gracias. ¿Le doy? No eches a perder las cosas. Gracias. Estamos para servir. ¿Cómo han cambiado? Qué padre, ¿no? Claro, así debe ser. Uy, esta película ya la vi. ¿Por qué? Pues es el león. Calabazo, tú tienes que salir más seguido. El león sale siempre en las películas de la Metro-Goldwyn-Mayer. Ay. Sí, tengo que salir, hay que recorrer el mundo. Ay, ¿y cómo va lo del monorriel? Bien, estoy muy contento. Parece que la primera etapa la terminan en 15 días. Y el proyecto completo en unos 8 meses. Sí, qué padre. ¿Y el aeropuerto? Muy pronto lo vamos a inaugurar. Te tengo una sorpresota. ¿Sí? Mm-hmm. Sí. Ayer me puse hasta el gorro con el secretario particular de... ¿En serio? Sí, ya sabes que los niños y los borrachos, es la verdad. ¿A qué no sabes qué me dijo? No, no sé. ¿Qué fue lo que te dijo? Me dijo que eres el mejor político de la ciudad. ¿Sí? Y que el próximo sexenio te va a lanzar. No al espacio. Nah, no creo nada. Trae mucha grilla en contra mía por todos estos cambios. Es por eso. Dice que si en 3 años has compuesto la ciudad, ¿qué no harás en 6 años componiendo toda la república? ¿Mm? ¿Y tú crees que pueda? Pues, ¿por qué no? ¿Te imaginas cómo te vas a ver? Y con lo buena onda que eres, galán. Fíjate que sería un reto que sí, sí me gustaría hacer, ¿por qué no? Pero eso sí te digo una cosa, Calabazo. ¿Qué cosa? Si acepto ese reto, será derecho y sin acarreados. ¿Por qué? ¿Qué? ¿No confías? Mira los cambios. Todo puede ser. ¿Tú crees? ¿Por qué no? Pues sí. Todo cabe en un jarrito sabiéndoselos acomodar. Yo, ¿sabes? Calla. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Ay, ay, ay. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Al buro fiado porque está la cosa que arde. Al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el monte de piedad. Hay unas colas de 3 cuadras, las ingratas, y no falta papanatas que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar. De repicosas, enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su comal.
Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal.